trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. I've been sleeping in my bed. So show me family, hey, all the blood that I will bleed. Oh, I don't know where I belong. Muy bien, bueno, y acá estamos para hablar de educación, seguir hablando de educación, porque ya es una costumbre, una buena práctica que hemos implementado para todos los lunes a esta hora, y lo hacemos en compañía de Silvia Paz y Liobre de la Fundación Luminis. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, buenas noches. Y de Gabriel Latorre, de la misma fundación. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo ¿Todo estás? Bien? Buenas noches a todos. Hoy vamos a seguir con esta, si querés, seguidilla que venimos haciendo sobre alfabetización. Empezamos ahí como muy, muy básicos, sí, ¿no? Con el tema de escritura en su momento. A vincular un poco esto que trabajamos de la alfabetización en lectoescritura, uh-huh, después en la programación, después estuvimos en alfabetización en ciencias, y tenemos un hilo conductor en todas estas abordajes educar el pensamiento, a formar el pensamiento, que es básicamente trabajar sobre cómo pensamos, ¿no? Y cómo abordamos la realidad desde esa forma de pensar. En ese sentido, hoy vamos a estar incorporando lo que es la filosofía para niños y adolescentes, que es una corriente que desarrolló un norteamericano, uh-huh, Matthew Lipman, que básicamente él venía de una formación en filosofía, y desarrolló una serie de materiales, una propuesta pedagógica. A eso vamos a entrar. Vamos a entrar a través de las voces de algunos especialistas de México y de aquí a Argentina, pero que están trabajando. Así que sería alfabetización en filosofía, o en filosofía después de haber recorrido ciencia, programación. Sería la corriente pedagógica de filosofía para niños y adolescentes, uh-huh, porque lo encuadran dentro de la franja etaria entre 3 uh-huh y 18 años. Antes que eso, y porque siempre empezamos estas conversaciones desde lo más general, si se quiere, ¿por qué hay que enseñar, Silvia, filosofía en las escuelas? ¿O esto es en realidad un modo filosófico de pensar cualquier asignatura? ¿Cómo es eso? Bueno, yo acá iría a la etimología de la palabra. Ajá. Porque en la realidad creo que esto de enseñanza de filosofía para niños es nada más ni nada menos que el viejo esquema de enseñar a pensar de una manera crítica. Uh-huh. Es decir, saber o analizar de qué manera descomponer los temas, de qué manera llegar a conceptos sencillos, de qué manera pensar críticamente. Uh-huh. Así que creo que justamente esa es una de las tareas básicas que tiene la escuela, enseñar a pensar de una manera crítica. O sea que es una forma de razonar, una forma de pensar. Exactamente. Ahora, tiene también que ver con esta actitud desde la que se suele caracterizar tanto la filosofía, que es esa actitud como, bueno, que algunos llaman ocio, pero que es esa sorpresa ante el conocimiento, la vocación por preguntarlo todo. Digo, antes de razonarlo de una cierta manera, descomponerlo, etcétera, el mantenernos asombrados por la realidad y que todo nos dispare preguntas, ¿eso también es algo que ejercita la filosofía? Yo creo que puede llevar al alumno o a la persona que está recibiendo esa alfabetización a encontrar ese placer en conocer, claro, cada vez más, claro, en preguntarse y en preguntar a los demás. El hambre viene comiendo, conociendo. Y además empezar a conocer que cada uno de nosotros tiene hambre de conocimiento, uh-huh, quizá uno no lo sabe al comienzo, sí, o no sabe sobre qué temas por ahí se uh-huh interesa más, pero creo que es una buena manera de despertar esa hambre. De todas las formas de conocer, porque otra cosa que uno lee mucho cuando filosofía o qué sé yo, es la identificación que se hace con el modo de pensar natural del hombre, natural de los niños, que es ¿por qué? Todo el tiempo preguntando, ¿no? Uh-huh. Es tal vez la forma de conocimiento más que mejor ajusta a esa etapa, o por ahí la más natural. No, yo creo que hay más preguntas, ¿no?, además de por qué. Ajá. Porque también hay que pensar el para qué.
Y ¿También hay cómo. una filosofía del para qué? ¿O sobre el para qué? Sí. A ver, cuando uno aprende a pensar críticamente, empieza a analizar también qué es lo que existe debajo de cada discurso, de cada texto que uno se está Claro. enfrentando. Y ahí, saber analizar o saber pensar Sí. críticamente implica ver el qué, el cómo Sí. y el para ¿Y el qué. para qué? Porque Sería sí. una filosofía de la búsqueda del sentido de cada Exactamente. acción, Claro. que parte de un qué, un por qué, un para qué, un cómo. Y cuando hablamos también de textos, podemos no referirnos exclusivamente a un texto escrito, sino tomar, si se quiere ya una mirada un poco más filosófico-comunicacional, tomar una situación misma en la cual uno está viviendo como un texto a leer, a interpretar y a entender justamente cuáles son, digamos, las reglas con las cuales está compuesto y cómo uno puede jugar con esas reglas. Todo esta, digamos, este enfoque de lo que estamos hablando que tiene que ver con la interpretación y el pensamiento es lo que trabaja la filosofía para niños. No en sí, digamos, trabajar cómo pensaba un filósofo determinado, no sé, abordar el pensamiento de Hegel y cómo pensaba Hegel o Claro, entrar no en es esa una historia de lógica, la filosofía, digamos, sino, no es. exacto, es cómo podemos tener un abordaje filosófico con un pensamiento crítico. Ellos lo dividen en un pensamiento, lo denominan pensamiento multidimensional y tiene tres dimensiones. El pensamiento crítico, el creativo y el cuidadoso. Es decir, que sería un pensamiento empático que, bueno, uno de los especialistas lo va a desarrollar. Yo les propondría, si quieren, podemos escuchar a este doctor en educación, que es Eugenio Sí. Echevarría, que es mexicano, que es el director del Centro Latinoamericano de Filosofía para Niños, que, bueno, estudió también con Matthew Lipman, el creador de esta corriente pedagógica, y que nos va a explicar un poco en algunos audios, vamos a ir por pasos. Viendo eso. ¿En qué consiste esto y cómo se organiza, ¿no? Con respecto a lo que vos preguntabas, yo quiero agregar algo. Nosotros no tenemos por qué hacer un paralelismo entre filosofía y texto escrito. La Claro. filosofía nace desde la oralidad. Absolutamente, ¿Eh? absolutamente. Sócrates no dejó nada Nada escrito. escrito, aunque algún presidente nuestro lo ha leído, pero Bueno, esa pero es otra historia. independientemente de eso, su filosofía era eso, el recorrido peripatético, Absolutamente. conversando con sus alumnos y haciéndoles las preguntas que los iban a llevar al descubrimiento de una enorme cantidad de verdades y de esa manera uno empieza a pensar con profundidad. Eso es interesante porque un enfoque de lo que sería la filosofía para niños y adolescentes es justamente el ejercitar la mayéutica, Bueno, que eso es iba a este, decir. esta ejercitación por parte del docente a modo de acompañar la reflexión de, si se quiere, el alumno o el estudiante o el aprendiz para que pueda ir desarrollando su propio pensamiento. Es como facilitarle el camino para que pueda desarrollar su. Claro, en Sócrates eso está El bien saber claro, ¿no? preguntar, Claro. Pero saber guiando. escuchar y saber preguntar, Pero ahí esa no es la hay, clave. si se quiere, una connotación del tipo, entonces el conocimiento reside dentro, ya lo tenemos, porque esta idea del maestro como partera es de él y Pero qué ahí tiene tenemos que una ver. diferenciación, porque digamos, el conocimiento no sería, si se quiere, desde la mirada curricular, escolar, escolarizada, no serían solo los contenidos, Claro, que si es un no poco es. lo que venimos transitando con estos programas sobre diferentes tipos de alfabetizaciones, sino que son las habilidades del pensamiento. Es decir, el formar, el educarse tiene que ver con poder pensar con los conocimientos a los cuales tenés acceso para desarrollar incluso otros nuevos, ¿no? Ciertamente. Y de eso se trata toda esta serie de programas que hicimos nosotros de distintas alfabetizaciones. En última instancia tienen algo en común. Sí. Es decir, modelar un pensamiento crítico que pueda analizar, que además pueda comprobar y que pueda dar lugar a nuevos Y que pueda conocimientos. concluir, digamos. No importa que hayamos estado hablando de alfabetización en matemática, en letras, o en la lectoescritura, o en la programación, o en ciencias, o ahora con la filosofía para niños. En realidad se trata de lo mismo desde distintas aproximaciones. Me permito una apostilla antes de ir al corte y volvemos, si te parece, Gabriel, como siempre, con los audios. Una pregunta, ¿tiene que ver esto de pensar filosóficamente o tal vez solo con pensar? O a ver, lo pregunto de otra manera. ¿Es importante el ingrediente de valentía? Porque uno se enfrenta
a las cosas sin saber cuáles son las respuestas y si las respuestas no me gustan. Hago la pregunta ahí desde la deformación del periodismo político. Pero cuesta muchísimo tomar eso como un dato que uno pueda analizar desprejuiciadamente, aunque no me guste lo que concluyo. Digo, ese hambre de conocimiento, etcétera, etcétera, requiere de valentía. Me meto en un mundo en el que por ahí no me gusta la Sí, y respuesta. según como diría además los estudiosos ¿cómo es? Massa y el grupo que está analizando, el saber pensar y poder conocer implica también en algún aspecto alguna frustración. ¿No es Absolutamente, cierto? Porque se sabe que el conocimiento genera cada vez más conocimiento, pero eso también nos frustra en cierta medida porque sabemos que no podemos tener el conocimiento completo, porque el conocimiento se va cada vez modificando, va siendo progresivo. Y bueno, por otro lado, cuanto más conocemos, puede ser que tengamos más ganas de cambiar la realidad, pero acá Bueno, será eso. la definición de cada uno en qué aspecto de la realidad va a tratar de que su conocimiento crezca y de alguna manera cambiar esa realidad. Me Y acuerdo de no mi solamente primera. desde lo político, Seguro, seguro. pero por lo menos se le da al individuo la posibilidad que él decida si quiere o no el cambio. Me interesa muchísimo este enfoque porque yo recuerdo mi primera clase de filosofía, y ante la pregunta retórica de la profesora para respondérsela a sí misma Sí. sobre para qué sirve la filosofía o para qué sirve filosofar, su conclusión era para nada. Ah, Y había que bueno. hacer una fiesta y celebrar que esto era precisamente un pensar para nada, un razonar sin fin práctico alguno. Bueno, es un poco raro su postura, porque Sí. de la filosofía surgieron todas las Claro. ciencias. Así que Está bueno revertir ese, me sí. parece un poco una aproximación un poco Pesimista, no pesimista, no sé si pesimista, pesimista o. pero Pero es quitarle incluso la dimensión, si se quiere, hasta política del acto educativo, porque sin implica la dudas. interpretación de la realidad y la capacidad y posibilidad de transformar esa realidad. Es decir, el poder filosofar sobre la realidad, ¿no? Que implica pensarla, que implica preguntarla, repreguntársela, mirarla de diferentes ángulos, abordarla desde diferentes maneras de Apropiarse pensarla, de ella, ¿no? Porque pensando me apropiarse, apropio. devolverla, dársela al otro, dialogarla, Sí. escuchar al otro, ponerse en el lugar del otro también. Son todas dimensiones que tienen que ver, incluso como un ejercicio político, desde el ejercer la filosofía como una facultad de pensamiento y de interpretación y comprensión de la realidad, ¿no? Y lo que implica construirla también. Bueno, y además entender que el otro también tiene un pensamiento propio, basado en su Bueno. experiencia y en su propia capacidad de análisis, que ese es un tema que debemos Podríamos abordar. repensar mucho. Bien, vamos a la pausa y volvemos, ¿te parece, Gabriel, con Dale, cómo tus no. voces, que después nos contarás de quiénes se trata? El Dale. halcón polifónico. Dale. Oh!
laughing till we think we'll die. Barefoot on the summer night, never could be sweeter than with you. Muy bien, bueno, de vuelta acá para charlar de educación. Y Gabriel, tenemos tu selección de audios de hoy que... Hoy estamos abordando esta corriente pedagógica de la filosofía para niños y adolescentes. Vamos a escuchar una de las voces, que es del doctor Eugenio Echeverría, que es un especialista en esta corriente, un especialista en educación. Él es mexicano, de la zona de Chiapas, estudió en Estados Unidos, estudió también con el creador de esta corriente, Matthew Lipman, y es el director del Centro Latinoamericano de Filosofía para Niños, que es un centro de investigación, de producción de materiales. Bueno, un poco él lo va a contar, y va a contar en qué consiste, en marco general, esta propuesta y cuál es el tipo de trabajo que realizan. Es interesante porque es una referencia a nivel internacional, dentro también del habla hispana. Esta corriente inicialmente se desarrolló más en México y en España. En Argentina es, no diría incipiente, porque desde el año 89 se están realizando estudios, pero hay... dos grupos que están trabajando, posiblemente allá también otros. Nosotros conocemos dos, que son El Pensadero y Filosofía 318, que están trabajando en las escuelas, asesorando, brindando talleres, pero no a nivel, digamos, dentro de la currícula. Pero bien, escuchamos a Eugenio Echeverría, ¿les parece? Dale. Mira, CELAFIN es el Centro Latinoamericano de Filosofía para Niños y Jóvenes. Se funda en 1992. Y a partir de entonces tiene tres tareas fundamentales. Una es la de traducir, adaptar y publicar materiales de filosofía para niños, principalmente de Matthew Lipman. La otra es producir materiales autóctonos con una relevancia sociocultural. La otra es formación de docentes en todo el país, e incluso en algunos otros países nos llaman a formar docentes, e investigación, o sea, cuáles son los resultados con investigación cualitativa y cuantitativa de esta propuesta de filosofía con niños y adolescentes, que tiene como objetivo el que desarrollen habilidades de pensamiento, que construyan conceptos, que descubran la dimensión filosófica de su propia experiencia y, en concreto y lo más práctico, que tengan herramientas para tomar mejores decisiones en cualquier ámbito de su vida. Bueno, bien, ahí Eugenio Echeverría quedó bien descripto de qué se trata. ¿Y cuál es el trabajo de este Centro Latinoamericano de Filosofía para Niños? ¿No? Es decir, la producción de materiales, el diseño, la investigación. De alguna manera, él estuvo el año pasado aquí en la Feria del Libro, en las Jornadas Internacionales para Docentes, dio una conferencia, nosotros pudimos entrevistarlo, del cual surgieron, bueno, estos audios.
Y también produjo o produjimos un video sobre esa conferencia junto con una guía didáctica que está en el sitio de Fundación Luminis, ¿Qué en es? Sí. www.fundacionluminis.org.ar. En la biblioteca está el video, si quieren ampliar un poco esta perspectiva, porque allí también desarrolla materiales y comenta algunas de las cuestiones que vamos a ir escuchando. En el próximo audio, él va a hablar un poco de la propuesta pedagógica, los materiales, de acuerdo a las edades. Es un audio corto donde nos explica un poco esas cuestiones. Sí, mira, está diseñada, es una propuesta pedagógica. ¿Por qué? Porque tiene una visión de persona y una visión de sociedad deseables y deseadas que queremos ayudar a formar. Ahora, las edades van desde preescolar hasta el bachillerato, o sea, como desde los 4, 3, 4 años hasta los 18, 19 años. Y los materiales están diseñados de acuerdo a las diferentes edades, y teniendo en cuenta lineamientos de psicología del desarrollo y además pues los contextos socioculturales en donde se está trabajando. Bien, Gabriel, decías que mejor escuchamos esto. Sí, él, bueno, lo que va comentando son la pertinencia de los materiales de acuerdo a las edades. Muchos de los materiales iniciales que son novelas han sido producidos por Matthew Lipman y otra escritora junto con él, que están enfocados para diferentes grupos etarios, por ejemplo, para jardín de infantes, para primario, el primer ciclo, segundo ciclo, Novelas. adolescentes. Hay novelas que trabajan sobre valores universales, que es un poco lo que él nos va a ir comentando, que Pero no son. así como El mundo de Sofía, por ejemplo. No, son novelas que cuentan historias en las cuales los chicos se pueden identificar y en esa identificación puede surgir un posicionamiento de acuerdo a los personajes y justamente las situaciones por las cuales van transitando a lo largo de la historia y desde allí se puede hacer un debate con el docente abriendo, digamos, con preguntas, el sondear qué temas les parecen más relevantes a los chicos para desde ahí empezar a Claro. ejercitar ese diálogo donde intervienen los conceptos filosóficos, donde intervienen desde esos conceptos filosóficos determinadas operaciones mentales, determinadas operaciones en el pensamiento, y donde a través justamente del diálogo, las conclusiones, se va llegando o se va, digamos, ejercitando y llegando a una zona, no diría una conclusión que cierre o sintetice ese debate, sino que implica como otro estadio también de pensamiento, porque se va, digamos, profundizando la complejidad y la mirada también sobre esa historia y sobre ellos mismos Claro. desde el lugar en esa historia, de acuerdo también a los niveles de edad de cada chico, ¿no? Pero bueno, más adelante va a hablar Eugenio Echeverría cómo se dio un proceso en México en el cual se había quitado la filosofía del sistema educativo y después se volvió a incorporar en dos presidencias diferentes en relación a una gran incidencia o un gran incremento, no una incidencia directa porque eso es lo que estaban infiriendo, un incremento de los delitos y de las muertes de adolescentes. Pero eso, bueno, si quieren lo escuchamos un poquito más adelante. Les propongo ahora, digamos, abordar un poco sobre justamente cuáles son estos conceptos filosóficos y después vamos a pasar a otro audio donde él habla del dispositivo, si se quiere, pedagógico, que es la comunidad de indagación filosófica. Dale. Los conceptos filosóficos son universales, esos no tienen una cultura específica a la que se refieran. Estamos hablando de justicia, libertad, dignidad, qué es una persona, qué es la realidad, cuál es el sentido de mi vida, qué alternativas tengo en la vida para tomar decisiones y construir una vida que tenga sentido. Todo esto es independiente de dónde vivas y de si tienes o no tienes dinero y todas estas cosas. Y los materiales van diseñados más, o sea, lo que cambia más son los contextos, porque son cuentos, son novelas diseñadas para niños en el caso de los pequeños. Los personajes ya son adolescentes, los de estas novelas, cuando se trabaja ya en bachillerato, y están sucediéndoles cosas cotidianas en la familia, en la escuela, en el trabajo, con los padres, con los amigos, y dentro de toda esa trama de la novela están insertos literalmente cientos de conceptos filosóficos que al leer ellos un trozo de esta novela, después se les pide que hagan preguntas acerca de lo que leyeron y de esas preguntas el mismo grupo escoge alguna, la que más le parezca interesante, la que más le llame la atención y ahí se abre la comunidad de indagación filosófica. Bueno, no, es muy Sí. interesante esto. Y queda bien clarito lo que decíamos antes, que es un enseñar a pensar, no un
si querés, un. No enseñar un contenido y Claro, volcárselo no un al otro. inventario de lo que concluyeron otros Claro. filósofos cuando pensaron estos temas antes, No, digamos. Eso es sería otra ejercitar, materia. claro, el propio pensamiento desde los conceptos que están en los materiales que leen, que también, Bueno, digamos, una materia de sí, este tipo o con este sí. fin, ¿cómo se llamaría o cómo se llama? Porque no es filosofía. ¿Es filosofía? Bueno, Es filosofar, es ejercitar es el pensamiento. filosofar, no es Sí, sí. historia de la filosofía, No, claro, no, ¿o es no es? filosofar. Es construir un pensamiento. Claro. Es terminar hablando de los valores, que es una. En fin, cuando nosotros estudiamos la secundaria y teníamos las grandes divisiones de la filosofía, la axiología, que es el estudio de los valores, claramente al identificarse con los personajes, ver cuáles son sus conductas, opinar cada uno de ellos, cuáles son conductas válidas, no válidas, se está empezando a hablar de temas de los valores, Y que esto de son la otros novela, tantos conceptos filosóficos claro. a los cuales no es necesario llegar pura y exclusivamente con una clasificación, Sí. digamos, como la que nos planteábamos en en las materias de nuestro secundario, en donde todo No estaba vamos a encontrar clasificado con palabras la difíciles. teoría hilemórfica acá, por ejemplo. No. Probablemente no a esa altura. Claro. Después, Va a aparecer, es una cosa. si el contenido de la currícula exige en un finalización de bachillerato un tratamiento de ciertos temas específicos de la filosofía, se va a llegar y se va a decir, ah, era Claro, esto. claro. Ahora, Eso que vos preguntás sobre qué nombre tendría o cómo se denominaría o cuál sería como el campo específico de las materias, más adelante Echeverría lo menciona cuando se reincorpora a la filosofía y se desglosa en Ah, algunas en materias de México. acuerdo a los años, ¿no? Por ejemplo, la lógica, el pensamiento lógico. Lo interesante, digamos, lo que escuchamos un poco también la dinámica de cómo se va desarrollando en el aula, ¿no? Desde un material se parte esas lecturas, de esa lectura se hacen preguntas, y de esas preguntas, que es a lo cual vamos a entrar ahora, que es la dimensión grupal, es cuando se forma como denominan, ese dispositivo dentro de educación, es como el nombre técnico, de Comunidad. básicamente una comunidad de indagación filosófica que implica el trabajo grupal en relación a votar, por ejemplo, con cuál de las preguntas que cada uno individualmente va lanzando sobre el texto, se va a empezar ese debate, ¿no? Eso es un A poco veces lo que me voy a explicar ocurren ahora. tantas cosas, pero la primera sería, por ejemplo, la novela como instrumento pedagógico en esto, Como como material. Como material, ¿no es material de cierto? introducción a la temática. Ahora bien, ¿cómo es el asunto? Porque si bien, sí, educar siempre es en algún punto formatear, ¿no? En función de algún objetivo predeterminado, no es anodino. Hay un Pero si sentido. yo, aprendo por las novelas, entonces aprendo a preguntarme, a que tengo que tener un proyecto vital, por ejemplo, un sentido de la vida, ¿Aprendés solo o o aprendés solo en aprendo grupo? el proyecto, pero eso es lo segundo, Sí. pero lo primero, o aprendo el proyecto de los personajes de esa novela, que no es lo mismo que aprender a pensar, sino es internalizar una conclusión en el Ponés, ahí está fondo. la No, dimensión no, porque crítica. justamente ahí está la dimensión de la discusión, de la pregunta, del respetar la opinión de cada uno de los alumnos que puede tener visiones totalmente distintas, inclusive si nos fijamos hasta de qué manera democrática se elige cuáles son las preguntas que se van a contestar Es primero. que esto era lo Es decir, segundo que me... hay muchísimas vertientes que tienen como origen esto de filosofía para niños, pero la realidad es que aquella persona que es educada en un ambiente donde con libertad puede preguntar y puede contestarse, no necesariamente va a quedarse con la postura del personaje que más llamó la atención. Perfectamente. La novela es simplemente, o el cuento, es Son simplemente un disparadores material de que sirve de crítica. disparador Perfecto. Y lo para segundo pensar sobre las que me situaciones. interpeló muchísimo es esta cuestión de la comunidad. Claro. Pero acá, hoy van a explotar los teléfonos, eso te lo garantizo, por el tema, porque es muy interesante lo que traes sobre democracia y conocimiento. Acá el voto, y esto es ordenador, digamos, es irreprochable, digamos. El voto de esa mayoría sería para priorizar las preguntas, pero nunca las respuestas.
Las respuestas se Esto no tiene que ver construyen con un... ¿Sí? Las respuestas se van construyendo en el diálogo grupal que va siendo orientado por el docente. ¿Cómo está orientado por el docente? En función de poder ejercitar una serie de habilidades del pensamiento. Y si yo Por pienso lo ejemplo, distinto de está el la espacio. conclusión de la mayoría de Está el la... espacio. Y en ¿Sí? todo caso, los No es que propios me tiran a Rousseau participantes. por la cabeza y No, me no, dicen, no, no, no lo no. Los entendiste, propios pero la verdad era esta otra. no, los propios Es que justamente no se participantes. centra sobre una cuestión de una verdad, sino que están las interpretaciones situadas desde diferentes puntos de Perfecto. vista. Y se ejercita el pensamiento desde esos diferentes puntos de vista. Se ejercita a través de orientaciones que el docente va desarrollando a través de preguntas, donde hay preguntas que pueden apuntar a brindar diferentes puntos de vista o que los alumnos desarrollen diferentes puntos de vista. Por ejemplo, sobre qué pensás sobre Bien. esto, o si alguien tiene otro punto de vista, o preguntas que orientan a brindar alternativas, o a clarificar, a reformular. Yo, para abrir un poco el paraguas antes de que llueva respecto de procesos que se están viendo en la sociedad hoy y que en los cuales los medios de comunicación tenemos una responsabilidad enorme, pero creo que solamente instrumental, digo, al servicio de otras instancias, que son procesos en los cuales se está forzando a que con la justificación de la mayoría, lo blanco se ha llamado negro, por ejemplo. Es que los medios de O comunicación lo justamente verde se ha llamado azul, cuando en realidad construyen una yo siempre vi la interpretación sobre la filosofía como realidad. a algo que me puede permitir agarrarme de que eso es azul, independientemente de que me quieran decir que es verde, ¿no? No sé si me explico, pero... La operación del contraste es la que puede, digamos, también de alguna manera hacer que esa interpretación de la realidad que se construye desde un texto mediático, ¿sí? Uno puede contrastarla con la realidad desde lo que uno percibe e Sí. interpreta, con las referencias previas que tiene, también poniéndolo en juego con otros. Y ahí está el sentido Perfecto. democrático también. Porque en ese contraste de ponerte en el lugar del otro, en esa operación, donde uno contrasta lo que ve en relación a lo que ve el otro, poniéndote en el lugar de ese otro, entendiendo su Sí, mirada, aún sí, con todas sí, las sí, diferencias sí. que podamos tener, hace que uno pueda tener una mirada más amplia y más profunda sobre esa realidad. Entonces, Y ahí habría también, un... y ahí está la habilidad del docente que va a acostumbrar a sus alumnos a poder imaginar. En función de las conclusiones a las que lleguen los propios miembros de la comunidad, ¿qué pasa si ese tipo de conclusiones se aplican a otras realidades? Entonces, eso también permite ver cuál es la validez o no de las conclusiones, porque puede ser que sea válido o les parezca válido a los chicos en la discusión una determinada conclusión. La habilidad del docente tiene que ser también extender y generar ejemplos para ver si en otras situaciones Claro. podemos demostrar que esa afirmación es igualmente válida. Claro. Y Ejemplos que esa. fortalecen la conclusión o contraejemplos, porque de ese modo estás siempre instando la crítica. A ver, eso dependería de cada caso, Claro. porque yo no puedo imaginar a priori. Los chicos tienen libertad para preguntar y para además dar sus opiniones. Y además cada uno tiene ciertos conceptos éticos de acuerdo con o morales de acuerdo con Sí. el contexto del que viene. Entonces, creo que esa también es una manera de contrastar distintas maneras de ver la realidad y ver en qué medida se puede llegar a alguna conclusión desde lo filosófico acerca de si hay cosas que tienen mayor o menor validez Claro, que claro. otras. Claramente. Y eso es un ejercicio que es importante porque, bueno, llegamos también a determinar de alguna manera hablar de conceptos éticos, que también la ética es otra rama de la Sin filosofía, dudas. de la misma manera que sería muy apreciado y muy apreciable que también se pudiera hacer parte de una ejercitación filosófica dentro de lo que es el conocimiento de la matemática, porque en última instancia la lógica, que es otra rama de la filosofía, es la que sirve de sustento La que al después conocimiento con números matemático, es matemática. De no con alguna manera. números y sin números, O con porque símbolos. los axiomas Claro, matemáticos claro. Tienen su fundamentación en la lógica. Y la lógica es una Sí, rama por de eso. la filosofía. Entonces, estamos llegando por una vía muy, muy amigable para. Ya hablamos de axiología, de lógica, de ética.
Es decir, estamos Eso me gustó porque si construyendo. no, queda Silvia la idea un poco de que el alumno puede preguntar un montón en la clase de filosofía. Las otras no. No, es que de hecho, si uno es un buen profesor de matemática, tiene que recurrir a la demostración lógica, que eso es lo que hay que hablar por ahí cuando estamos empezando a resolver los teoremas. Eso que planteas es interesante porque, digamos, no en los que son los espacios de formación docente en la corriente de filosofía para niños y adolescentes no se forma exclusivamente a docentes de filosofía. Se forma a docentes de todas las áreas porque tiene que ver Claro, justamente con un totalmente. Sí, abordaje en el vínculo con el otro y con el conocimiento. ¿Les parece que escuchamos un dale, poco a Eugenio sí. Echevarría hablando de lo que es la comunidad de indagación filosófica? En la comunidad de indagación filosófica es el espacio dentro del cual se dan todos los objetivos de filosofía para niños. Es un espacio democrático, un espacio donde el papel del docente es esencial. Y aquí el papel de la mediación es esencial también porque a partir de las intervenciones del docente, que son principalmente con base en preguntas, va obligando a los estudiantes o a las personas con las que esté trabajando a que practiquen la reflexión, que practiquen habilidades de pensamiento, que aprendan a dar razones, a hacer preguntas, a identificar presuposiciones, a buscar alternativas, a predecir consecuencias, todo esto que son elementos y herramientas que cuando uno las internaliza pueden proporcionar una mejor visión de las cosas, más reflexiva, más analítica, más cuidadosa y una mejora en la toma de decisiones para la vida. Muy bien, Gabriel. Bueno, Un ahí poco es de lo que estábamos lo que hablando, estábamos sí. hablando. A mí me parece interesante, ya que estábamos hablando del concepto de la democracia en relación también a la participación dentro del grupo y aportando los diferentes puntos de vista, que escuchemos un poco cuál es el enfoque, digamos, del concepto de democracia dentro de la filosofía para niños, ¿no? Y Dale, dentro sí. de esta manera de enseñar y de aprender. El concepto de democracia que viene dentro de lo que es la comunidad de innovación filosófica, principalmente un concepto de democracia creativa, como le llama John Dewey, o democracia solidaria, o democracia deliberativa, en donde se privilegia la cooperación y la solidaridad, a diferencia de una democracia liberal, en donde se privilegia el individualismo y la competencia. Entonces, este concepto de democracia, principalmente que maneja Dewey, John Dewey y algunos de los pragmatistas norteamericanos, está de manera muy fuerte en la base de lo que hacemos en la comunidad de indagación filosófica, porque plantea una visión de sociedad justa, solidaria, en donde los individuos que están en esa sociedad realmente tienen una injerencia en el diseño de las normas bajo las cuales se rigen y en donde hay libertad de pensamiento y hay capacidad de tomar decisiones de manera solidaria. O sea, entra un poco, y aquí tiene mucho que ver Freire también, el concepto de justicia social. Uno de los productos que intentamos en el trabajo en comunidad de indagación filosófica con niños y jóvenes es que vayan vislumbrando un mundo en el que no son ellos solos, con su familia, sus amigos y su escuela, sino que son parte de una humanidad que tiene muchas necesidades y que ellos actuando localmente y pensando globalmente pueden ser, cuando menos no parte del problema, y sí estar conscientes de que pueden ser parte de una solución. Bueno, Gabriel, entonces, era. Bueno, Silvio, estábamos charlando ahí algo sobre Ahí nos ¿no? comentaba el los concepto conceptos, de los democracia, autores, ¿no? sí. Que plantean, por lo menos de la posición de Eugenio Echevarría, este doctor en lo que hace a educación y a la formación de docentes en la corriente pedagógica de filosofía para niños, en relación a cuál es también el sentido educativo y formativo de este tipo de abordaje pedagógico. Donde también, digamos, estaba concluyendo un poco que se educa sobre la mirada que va más allá del ámbito, digamos, individual de relaciones y de influencia que uno puede tener para pensarse en comunidad y para pensarse en comunidad también a futuro, ¿no? Incluso una comunidad global. Por eso intervienen temas como la ecología, como la conciencia social, hablaba de la justicia social. Hablaba también en la entrevista, recuerdo que él mencionaba el ser consciente de que cada cosa que nosotros compramos tiene también una incidencia en relación a cómo está hecha.
si hay un trabajo esclavo del otro lado, si el tipo de materiales, de materia prima, aunque estaba producido, tiene una incidencia en relación a el medio ambiente o en relación a quienes trabajan en la extracción de ese material. Hablaba del coltán, por ejemplo, la producción de las baterías de los celulares. Bueno, implica la formación de ese tipo de conciencia, ¿no? Bien. ¿Qué opinan? No. Para mí es correcto. Sí. Vuelvo a repetir, los ciudadanos tienen que ser educados en un pensamiento crítico. Es Sí, es la lo único salvación que de nos un va a país. salvar. Lo mismo iba a decir. Sí, Bueno, eso sí. frente a este enfoque, en una de las presidencias en México, que lo menciona ahora Echeverría en el último audio que vamos a escuchar de él, él planteaba que se había priorizado la enseñanza de las tecnologías de un enfoque más instrumental y se había quitado la currícula de la filosofía. Y va a plantear un caso muy interesante que sería como para investigar o ver si hay investigaciones a futuro, pues esto es relativamente reciente, en los últimos 2 años, en cómo se hizo una lectura de lo que estaba pasando en la sociedad con los chicos, ¿no? Con los adolescentes, y se decidió volver a incorporar la filosofía desde diferentes áreas, como hablamos hoy, desde la ética, desde la lógica, en la escuela secundaria. En el trabajo con adolescentes, precisamente ahora la Secretaría de Educación Pública, que es la instancia máxima en cuanto a educación en el país, acaba hace 2 años de reintegrar la filosofía al bachillerato, porque se había quitado, se había dado más prioridad a la tecnología y a este tipo de cosas, y las humanidades habían quedado en un segundo lugar. Y yo no sé si directa o indirectamente, pero en el sexenio de Calderón, que fue hace 2 años lleva este nuevo presidente, entonces esos 6 años anteriores de Calderón, hubo más de 100.000 muertos en el país, principalmente por causa del narcotráfico. Entonces nos tenemos que preguntar en dónde estaban todos esos jóvenes, porque la mayoría son menores de 30 años los muertos por estas causas. ¿En dónde estaban? ¿Cómo pasaron por la escuela primaria y la escuela secundaria, la educación media? ¿Qué fue lo que pasó allí? Y me parece que en parte por esto se reintegran las humanidades. Se mete primero lógica, este año están dando ética, y el año que viene, en agosto, empieza temas selectos de filosofía, y la misma Secretaría de Educación Pública nos pidió a nosotros, Federación Mexicana de Filosofía para Niños y Adolescentes, que integráramos dentro de esta reinserción de la filosofía la metodología de la comunidad de indagación filosófica. Entonces, se supone que los docentes en todo el país van a estar trabajando con esta metodología de la comunidad de indagación filosófica. Esto quiere decir que se abren temas que tienen que ser significativos, tienen que ser de interés para los estudiantes, tienen que sentirlos congruentes con los problemas cotidianos de la vida que están pasando, y son temas filosóficos. El bullying, el uso de drogas, la sexualidad, el dejar de ir a la escuela o seguir en la escuela o meterse a trabajar. Todos estos temas tienen una dimensión filosófica, pero también tienen una relevancia importantísima, especialmente a esa edad de la adolescencia. Entonces, el trabajo en comunidad de integración filosófica les abre espacios de libertad a los adolescentes para que expresen su pensamiento como quieran. Y por eso creo que le sacan provecho al interactuar entre ellos, ver alternativas, ver consecuencias, ver posibilidades. Bueno, Bien, ahí nos habló tenemos bien descrita entonces la experiencia. esa situación en la cual se decidió volver a incorporar la filosofía en México en relación también a esa lectura de la educación, ¿no? Esa lectura del delito que estaba ocurriendo y la cantidad de muertes de adolescentes, producto del narcotráfico, de diferentes situaciones violentas, en la sociedad, ¿no? Como se planteó un enfoque en que la educación tiene que ver en cuanto a la formación de condiciones en la sociedad para que justamente mejoren las posibilidades de vida. Y eso tiene que ver también con las posibilidades de Mirá vida el que se gran pueden fin práctico vislumbrar de pensar, ¿no? con lo Para que planteamos contestarle a mi hoy a tu profesora de profesora. primera clase, ¿no? Claro. Te dejó marcada la profesora de Absolutamente, sí. filosofía. Imaginemos que un docente te dice que no tiene sentido algo, digamos, de lo que uno está Bueno, aprendiendo ese es ahí. algo que Es me como sorprende chocante. mucho. Pero Me además se vio sorprende una mucho. celebración de eso y un recorrido por autores que lo que decían es filosofar es el ocio, ¿no? Como que no tiene un Así sentido que. práctico, un sentido Claro, útil o yo un creo que sentido trascendente. decían, claro, sí. Eso es, No, pero estoy fíjate que pensando ahí en hay una un preconcepción. sentido, Bueno, a ver,
reconozcamos que la palabra ocio claro. Implica el ocio pensante. Por eso, la realidad es que a lo que lleva a hablar de el ocio para como gran productor de filosofía es el ocio que permite, que sería la tranquilidad de poder pensar, total, razonar, decidir e interactuar con otros para poder seguir pensando. Claro. Entonces, para nada por ahí es el último, la última quizá, amarra que tenés que desatar, ¿no? Pero es muy llamativo porque la realidad es que la gente que enseña y aprendió filosofía normalmente tiene una formación en lengua clásica o en lenguas clásicas y trabaja mucho con las etimologías. Esto es la misma clase del ocio, es la misma clase. Me llama mucho la atención esa conclusión. Pero así, bueno. Como si fuera la filosofía algo reservado a una élite que no tiene que nada puede darse el gusto con todo de resuelto. Tener, exactamente, de tener solamente ocio en su vida y que por eso se dedica a pensar. Creo que es una. Hablando de etimologías, lo trajo inmediatamente, después dijo, negocio es nec ocium, la negación del ocio, que es como decirnos, los que hacen negocio no piensan. ¿O no? ¿O piensan demasiado en una sola cosa? Claro, no sé, bueno. Hay un par de dimensiones interesantes que planteaba Echeverría en un momento, que era cómo, digamos, desde el filosofar, desde ejercitar el pensamiento filosófico, se piensa en el tiempo y en el espacio, y se piensa en el tiempo en relación a futuro, y cómo se educa también una mirada a futuro de los chicos en relación a que, por la realidad en la que están inmersos, sobre todo los que están en contextos de alto riesgo, piensan en el día a día, en claro, el inmediato, en un presente. Y al no pensar en futuro no pueden vislumbrar otras posibilidades que les implique salir de esa situación. Es decir, dentro de las posibilidades que tengan y que se les brinden. Pero por lo menos poder empezar a visualizarlas y a pensarlas en conjunto. Es muy importante y necesario porque uno lee encuestas, por ejemplo, o trabajos que auscultan sectores de la sociedad, no sé, el Observatorio Social de la UCA, sí, etcétera, y lo que se resalta mucho es que está cada vez más extendida la imposibilidad de pensar, de concebir el propio futuro, o un futuro para uno, exacto, y luego pensar proyectos. Claro. Bueno, pero también acá... Que es una forma de la muerte no hacerlo, sí, ¿no? Acá tenemos que aclarar que evidentemente cada una de las problemáticas que se van presentando tienen un avance que está de acuerdo con la capacidad de elaboración que tiene cada grupo etario, ¿no es cierto? La posibilidad de pensar hacia futuro y de generar hipótesis es una capacidad que no tienen los niños de jardín, claro, y generalmente la aparición de esa capacidad que Piaget llamaba el pensamiento hipotético deductivo empieza alrededor del periodo de la adolescencia en que empieza la escuela secundaria. Entonces, tengamos en cuenta que también la filosofía para niños debe acompañar, claro, en sus formas de reflexión las capacidades que van adquiriendo los estudiantes de acuerdo con la edad que tienen. Ahora, ¿no? Fíjense, pero paradójicamente, me quedo pensando con esto, el niño sí tiene conciencia de mañana, tiene una conciencia ancha de su horizonte temporal. Sí. No sé si sabe que sentido, puede querer hacer algo con ello y plantar hoy el proyecto de su vida, ¿no? De su mañana. Pero sí tiene conciencia de que tiene un mañana, un pasado. Mañana, sí, bueno, digo. Pero también lo va adquiriendo de a poco y a determinadas edades. Para un niño muy pequeño, el mañana, el hoy y el ayer no tiene demasiado sentido. Claro. Sí lo va adquiriendo a medida que va creciendo. Claro. Y lo que sí tiene el niño es una enorme imaginación o una enorme capacidad de generar fantasías, pero de a poco, guiado por sus maestros, va a poder darle cauce a esto que vos decís, que es la elaboración de proyectos y el pensar en la posibilidad de futuro
proyectando hipótesis para su propio futuro. Esto es importantísimo. Y son varias dimensiones que se entroncan con la formación, bueno, valga la redundancia, formal, ¿no? Es decir, desde el ahorro para, no sé, poder comprar determinado juguete, desde el entrenar para lograr determinado resultado con el equipo, desde estudiar para poder, no sé, tal vez ir a hacer un viaje de intercambio ya con otras posibilidades. Esa seña que nos están haciendo es... Vamos a la tanda. Así que vendemos y a la vuelta nos vamos. Pero con algún audio, sé que tenés alguna otra voz. Sí, hay un audio de una especialista argentina que está en Barcelona que bueno, plantea una diferenciación interesante. Vamos. Espacio publicitario. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, leyes 26.215 y 26.571. Hola, les habla De la Sota, candidato a presidente. Voy a implementar el boleto educativo. 12 millones de estudiantes y maestros de todo el país van a tener transporte gratis para ir a estudiar y enseñar. Para poner al mejor en la final, votá De la Sota en las PASO. Lista 138D, Unidos por una Nueva Alternativa. Presidente de la Nación, José Manuel De la Sota. Vicepresidente, Claudia Rucci. ¿A qué velocidad vas? En avenida lo normal, 80, 90. ¿Buenos Aires, Mar del Plata? 2 horas y media. ¡A 100 me duer! Tranqui, 120. Si no te llevan, pues. 130. El auto te pide. 140. 160. Lo que dé. ¿Pero pensaste que a 100 por hora necesitas al menos 80 metros para frenar? El último año, más de 3.000 personas murieron debido al exceso de velocidad. Por eso, en la ruta también, disminuir la velocidad salva vidas. Luchemos por la vida. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571. Vamos Argentina, todo va a estar bien. Unidos vamos a cambiar. Unidos vamos a ganar. Vota la Unión, Sanz presidente. Lista 135E, el poder de la Unión. Ya sabes que hay un punto verde cerca de tu barrio. Lo que no te queda claro es para qué sirve. Al punto verde podés llevar todos los reciclables que separás en tu casa. Plástico, cartón, papel, vidrio y telgopor. Si querés saber dónde está el punto verde más cercano, entrá en buenosaires.gov.ar/ciudadverde. Separando los reciclables de la basura, hacemos juntos una ciudad más verde. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Red Electric, ingeniería y soluciones eléctricas, instalaciones eléctricas, industriales en baja y media tensión, optimización del gasto, costo de energía eléctrica, mantenimiento eléctrico preventivo y predictivo, soluciones integrales, proyecto y ejecución. www.redelectric.com.ar. Teléfono 4139-4701. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, 26.215 y 26.571. La Argentina que queremos somos vos, yo, todos. Los que mandamos a nuestros hijos a la escuela para que sean mejores personas. Los que nos rompemos el alma trabajando, porque sin esfuerzo no se consigue nada. Los que nos indignamos cada vez que vemos una familia viviendo en la calle. Vota con la cabeza y con el corazón. Margarita Stolbizer, precandidata a presidente. Miguel Ángel Olaviaga, precandidato a vice. Frente Progresistas, lista 132. MS Igualdad y Decencia. Fin. Espacio publicitario. Muy bien, bueno, y ya en el último bloque del programa, pero sí. No queremos irnos ni cerrar sin antes escuchar una voz más. Que sí, vamos a escuchar a una especialista argentina que vive en Barcelona, que está estudiando esta corriente de filosofía para niños y adolescentes desde el año 1989, y que en una entrevista que realizamos y vamos a publicar a fin de mes en Fundación Lumines, en el boletín que le llega a todos los suscriptores en todo el país. Porque puedes suscribirte desde la suscribir, web. Sí, yendo a www.fundacionluminis.org.ar en la pestaña contacto. Se suscriben, les llega un boletín semanal y mensualmente tenemos un boletín con una entrevista a especialistas. Ella, bueno, le hacemos la pregunta, ya que suelen surgir, si hay un espacio de diálogo donde los chicos pueden hablar desde sus inquietudes en relación a un material que les genera como disparador el empezar a
o a que emerjan esas problemáticas o inquietudes que puedan tener, cómo ese espacio no se transforma en una especie de espacio de terapia de psicología, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde está el límite? Entonces le preguntábamos eso. Bueno, y Gloria nos respondía lo siguiente. Parta de su experiencia para responder, y otra cosa es tematizar el problema de alguien, ¿sí? O sea, yo puedo dar como ejemplo alguna situación donde yo dije una mentira para ilustrar lo que yo pienso de la mentira, por ejemplo, ¿no? Y otra cosa es que lo que yo hice se convierta en el centro de la discusión. Ese límite es muy importante tenerlo presente, porque en ningún caso se trata de que los actos, digamos, ni los actos ni los dichos, pero en este caso los actos de los chicos y las chicas sean puestos en tela de juicio, ¿no? En ese sentido, sino que realmente hay que ser muy estricto como guía de un diálogo para evitar que pase eso, que se tematice la acción real o la experiencia de alguien y convirtiéndolo en el centro de la cuestión, ¿no? Bueno, planteaba un poco esa diferenciación, donde está el límite entre que ese espacio no sea un espacio de terapia, donde encuentre un abordaje psicológico y donde sea un espacio de pensamiento filosófico, ¿no? En relación también a esa tematización de la problemática o el abordaje desde los diferentes puntos de vista y de cómo intervienen operaciones del pensamiento. Yo, para ir cerrando, les propondría una pregunta, en realidad, que den ustedes la respuesta a esa pregunta, que es ¿cómo está la enseñanza de la filosofía en este sentido en la currícula de la educación en la Argentina actual? O sea, hay materia, está dispersa, como vos decís, en distintas... No, está presente la filosofía como una materia. Lo que pasa es que tendríamos que volver a diferenciar que lo que estuvimos, digamos, transitando hoy como propuesta pedagógica no implica la enseñanza de la filosofía desde situarse en una serie de pensadores. Por eso digo, como forma de pensar, cómo está disgregada en distintas materias. Es un abordaje. Mira, lo que es la filosofía para niños no está incorporada en la currícula formal, sino que son talleres de formación docente que da el Grupo del Pensadero o Grupo de Filosofía 318. Que es lo que nos decías. Que los pueden buscar así en la web y van a encontrar sus diferentes sitios donde están dando cursos. Incluso este mes el Pensadero, el 24 y el 25, va a estar dando un taller para filosofar con niños sobre literatura infantil. En la escuela Sholem Aleichem, que es aquí en Buenos Aires, en Gurruchaga, al 358. Bueno, ese tipo de propuestas son no formales, transversales, y son talleres donde van docentes de todas las asignaturas, pues de alguna manera tiene que ver justamente con un abordaje al conocimiento y un abordaje también a formas de pensar, que tiene, básicamente, implicaría un tipo de diálogo, que es desarrollar también en el docente de la sensibilidad en la escucha y la habilidad de poder preguntar para abrir nuevas preguntas en los alumnos, ¿no? Pensemos que eso lo podemos llevar a cualquier asignatura. Claro, es transversal totalmente a cualquier asignatura. Y ni siquiera hablemos de asignatura. Pensemos que tanto en el jardín como en la escuela primaria no tenemos esa división entre las 13 asignaturas en la secundaria, en donde en los últimos años aparece una materia que es filosofía, sino que es un trabajo transversal que corresponde a todos los docentes y donde inclusive si podemos trabajar unidades didácticas donde intervengan profesores de distintas asignaturas, se va a poder ver bien claramente que esos trabajos de análisis, de discusión, de generación de pensamiento crítico se puede hacer con cualquiera de las de las actividades que se hacen en la escuela. Eso es interesante, ¿no? Porque también un poco lo que estuvimos charlando en estos últimos programas en relación a diferentes tipos de alfabetizaciones tienen una dimensión transversal. Claro. Y que tiene que ver con la formación del pensamiento y de la interpretación. Es que todos los programas los empezamos con qué habilidades de alguna manera gana el estudiante o el alumno aprendiendo a programar, aprendiendo a tal, ¿no? Siempre nos hemos referido a qué tipo de pensamiento produce. Claro. Y cuando se habla de un cambio en la educación y la necesidad de generar una transformación, tiene que ver un poco con esto, con estas habilidades transversales, ¿no? Para abordar diferentes tipos de conocimientos y ponerlos en contexto, comprenderlos y generar o producir algo. Bien.
Y por último, pero porque es un programa muy, muy enfocado en ese aspecto de la educación, me decías, Silvio, nos decías, es una tarea de todos los docentes, de todas las... ¿hay esa conciencia y en general se está capacitado para eso o se está en camino de...? Qué pregunta difícil. Creo que buenos docentes con una buena carrera donde las fundamentaciones de cada una de sus disciplinas haya sido bien desarrollada, sabe que tanto los problemas epistemológicos que plantea cada ciencia tienen su base en la filosofía. Por lo tanto, debería tener la posibilidad de ser concientizado más fácilmente acerca de así como el mundo está muy globalizado, también el conocimiento hoy está transversalizado. Y por lo tanto, corresponde a cada uno de ellos tener en claro que la función más importante que tiene dentro del aula es no simplemente lograr que recuerden contenidos, sino que puedan aprender a pensar por sí mismos y que puedan, en todo caso, saber cómo van a seguir adquiriendo nuevos conocimientos cuando ya no estén más solos, dentro de la escuela. Clarito, la mayor riqueza que puede dejarle un buen docente y una buena escuela a sus alumnos. Sí, hacemos una síntesis de materiales y de los grupos que están trabajando esta perspectiva en cuanto a sitios. Dos minutitos. Bueno, en la biblioteca virtual de Luminis pueden encontrar la entrevista a Eugenio Echeverría y en la entrevista al grupo El Pensadero. En nuestra biblioteca también el video de la conferencia, junto con la guía didáctica, con todas las orientaciones para aplicarlo en clase. Y les paso la dirección de los dos sitios de los grupos que están trabajando en la corriente de filosofía para niños y adolescentes aquí en Argentina. Uno de ellos es el Grupo del Pensadero, que lo pueden ubicar en grupopensadero.wordpress.com y el otro es www.espaciofpn.com. Son dos grupos donde tienen actividades, materiales, hay investigaciones también. Gabriel, ¿tenemos quizá el mail o la página web del grupo que dirige Echeverría en México? Sería Selafim. Selafim. Sí, lo pueden encontrar en la entrevista de Echeverría. Perfecto, eso es importante. Incluso porque a lo mejor instituciones quieran comunicarse con él, lo mismo que con los grupos que están trabajando con el tema en la Argentina. Sí, están completamente abiertos, digamos, a trabajar con talleres, asesoramientos o incluso algún tipo de actividad como conferencia. Eso es interesante también. Silvia, Gabriel, les agradezco muchísimo por esta visita y la continuamos, Dios mediante, el lunes próximo. No podemos adelantar tema, veremos. Hay veremos, pero mañana podremos adelantar. Mañana lo adelantamos. Señores, mi nombre es Nico Jacob y este es el experimento que llamamos Viva la Pepa y hasta mañana. Muy buenas noches. Shines down upon